Bienvenidos amigos de Canal 33 a otro espacio más de este rincón literario, libros para disfrutar. Ya lo conocen y no nos cansaremos de decirlo. Los libros aquí no están reñidos con la televisión, todo lo contrario. Les presentamos siempre una obra de la mano de su autor o su autora. Una serie de recomendaciones para disfrutarla y pasar un rato agradable. Quédense por eso con nosotros porque además, y no exagero, es de actualidad la obra que les vamos a presentar, y para eso nos acompaña su autora, que es eh, Adela Martín López. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues el título del cuaderno, porque si lo ven ustedes aquí, bueno, pues se trata de un cuaderno, y ahí lo ven: Nadie se ríe de nadie. Y vemos una especie de ave mmm, con plumas de distintos colores. Nadie se ríe de nadie. Sí. ¿Qué significa.? Eh, esta excelente ilustración. El ave fénix eh, lo elegí para que fuera la mascota del proyecto. Es un proyecto educativo para colegios, escuelas o familias también. Elegí que fuera el ave fénix porque al tratar sobre el acoso escolar, yo siempre he pensado que las personas que sufren acoso escolar eh, acaban en sus cenizas, como el ave fénix, pero cuando pasa el tiempo y consiguen recomponerse resurgen de ellas como el mismo ave fénix y por eso es precisamente fénix el que nos va a guiar a lo largo de todo el proyecto sin duda es algo de actualidad el acoso escolar estamos viendo sí. en televisión radio prensa campañas contra el acoso escolar pero también nos despertamos todos los días con noticias de chavales víctimas de, sí. de acoso escolar ¿no? Eh, ¿por qué te planteas hacer este cuaderno este bueno este libro hmm. Pues llevo toda la vida mmm, muy interesada en el mundo de la educación, desde pequeña siempre quise ser maestra, cuando ya por fin conseguí ser maestra, viendo el día a día en el aula y viendo pues lo que tú dices la actualidad con la cantidad de noticias que hay sobre acoso escolar y los medios que se han intentado poner era eh, mucho hablar sobre acoso escolar, pero nadie iba a la raíz, a ver por qué se da y qué podemos hacer para evitarlo. Por eso el proyecto eh, llega a la raíz de dónde podemos empezar, que es la educación en prevención, desde educación infantil, que es cuando empezamos a aprender a convivir con los demás. Aunque profundicemos ahora en el libro, ¿por qué crees que hay acoso escolar? porque el ser humano tiene mucho miedo o rechazo a lo diferente. Siempre las personas, los niños o las niñas que sufren acoso escolar tienen un rasgo distintivo. Puede ser que lleven gafas, pueden ser que estudien mucho, que estudien poco, que sean gordos o gordas, da el igual. Rojo, incluso. Sí, da igual el detonante, es simplemente que alguien tiene que remarcar su poder a costa de hacerlo con alguien diferente, débil o como lo queramos considerar. Siempre hay un rasgo distintivo. Y como siempre va a haber alguien distinto, porque en realidad somos todos diferentes, hay que educar para evitar todo eso. Y vuelca sin duda tu experiencia de casi 10 años sí. como educadora de primaria, ¿no? Sí, de infantil, de escuelas infantiles, de colegios de educación infantil, de primaria. He estado ya en bastantes centros y en muchas edades. He dado incluso hasta adultos, así que. ¿Te encontraste algún caso de acoso escolar? Como profesora, no. No, no como tal, sí que se empezaban a dar eh, algunas agresiones y algunas, pero como acoso escolar no. O por lo menos eh, en el año soy interina, entonces no, yo, no he estado muchos años en, en el mismo sitio. Este cuaderno, este libro, se compone de 12 capítulos. 12 capítulos que antes eh, nos comentabas son como una especie de peldaños de una escalera. Cuéntanos esto de los peldaños, sí. de, este, de esta guía que sin duda va a ser útil, atención, ya no solo para familias, colegios. Sí. ¿Qué son estos, estos peldaños? Hay un, uno de los capítulos, se llama La Teoría de la Escalera, que es una teoría que he desarrollado yo para poder educar en prevención de acoso escolar. Creo que hay una serie de valores, que, de conceptos que hay que saber y entender desde pequeños y además que van en un orden concreto. El primero sería el autoconcepto, que es conocerse a sí mismo. El segundo la autoestima, que es una vez que te conoces, te aceptas como eres. Después viene una gestión de emociones, respeto, tolerancia empatía y cooperación. No podemos eh, pretender que los niños trabajen en grupo, por ejemplo, si todo lo anterior no se ha trabajado y no se están O sea, a gusto. se va peldaño a peldaño, sí. a peldaño eh, progresando sí. en la prevención. Efectivamente. Y esto es aplicable para niños de qué edad? Pues mira, empezamos en escuelas infantiles alrededor de los dos añitos y se puede seguir utilizando hasta este en concreto hasta primaria y si se hacen adaptaciones se puede trabajar también en bachillerato y en secundaria, porque la educación y el respeto hacia el resto de gente no tiene edad. Yo creo que hasta las personas adultas lo necesitaríamos refrescar de vez en cuando. Incluso para adultos. Sí. Piensas ya en una versión <laughs> sí, de adultos. Vamos, no os daría nada mal. Todos aquellos que tengan interés, sin duda, bueno, pues un tema de actualidad y un tema útil este libro es para que nos ayuda en la prevención del acoso escolar. Entran ustedes en la página de buboc.es. Eh, tu experiencia, si ahora yo te preguntase, ¿con qué te quedas de esa experiencia de casi 10 años con niños en la educación? ¿Que ¿Con qué me quedo? Pues no podría decirte un número concreto, pero sería con todos los niños con los que he estado, porque he aprendido de ellos, desde los bebés, porque ya te digo que he estado en escuelas infantiles, hasta los colegios donde he estado en primaria, con todos y cada uno de los niños y niñas con los que he estado. Ha sido maravilloso porque desempeñas tu labor, pero ellos te van ayudando también a modificar todo lo que necesitas y a evolucionar, y vas mejorando cada año con cada, con cada clase que te toca. Este libro que servirá de ayuda a maestros, sí. entiendo, y profesionales de la educación, uh -huh. ¿has recibido algún comentario ya de alguno de, de tus compañeros o de? Pues mira, a mí me ha hecho especial ilusión que se lo hayan comprado un par de unos cuantos compañeros del colegio donde estuve el año pasado, porque el año pasado este libro todavía estaba en mi ordenador, sacado en folios ¿Un y proyecto, yo, sí, un sí proyecto. estaba, y lo utilicé en el Cole en el que estuve, en el López de Vega, en Carabanchel. Y entonces Hombre, los... nos estarán viendo porque en Carabanchel no siguen... <laughs> entonces, eh, compañeros y compañeras que lo vieron y que pudieron trabajar conmigo codo con codo, les ha gustado tanto y han comprobado que sí que se puede trabajar en ello, que lo han comprado cuando ha salido, entonces me ha hecho muchísima ilusión. O sea, será una especie de guía... sí. ¿Y cómo se trabaja? ¿Qué se trabaja? ¿Una hora a la semana? ¿O cómo, cuál es, eh, ¿Cómo se trabaja este libro en, con, con chavales en, sí. en un colegio? La ventaja de este libro es que está, las actividades y todo están pensadas para que se puedan englobar en cualquiera de las materias o asignaturas que ya sabemos que el sistema educativo ahora mismo, según está, tenemos unas asignaturas que cumplir a la, a la semana. Entonces se puede meter sobre todo en valores, eso, eso está claro, pero luego hay algunas actividades que si son de escribir o... De leer se puede meter en lengua. Si es de hacer algún teatro o algún roleplay, pues en educación física también se puede trabajar perfectamente. Está pensado para que se pueda ir metiendo a lo largo de todo el curso. ¿Y confías que llegue a ser un libro de cabecera de estos que estén en todos los colegios? Bueno, a mí me encantaría, claro, sería maravilloso. Y vendría muy bien, si no este en concreto, este tipo de materiales que, de apoyo, que nos ¿no? ayudaran a apoyo. sí. sí. Para poder, Porque al final poder, es... en la educación, lo comentábamos antes, en la educación de nuestros pequeños, eh, estamos aplicando sistemas y métodos del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos en una factoría en la que sentamos a los niños en pupitres, les decimos lo que entra en el examen y lo que tienen que poner en el examen. Con lo y cual nos olvidamos esto... de la formación sí, como personas sí. que es en lo que incides en esta sí. en esta escalera. ¿no? Efectivamente, me parece bastante más importante. Eh, evidentemente es importante todo lo que se trabaja en el currículum, pero creo que una vez finalizada la etapa escolar, algunos estudiarán en la universidad, pero otros no. Unos harán un ciclo formativo, otros no, pero convivir en sociedad lo van a hacer todos, lo tienen que hacer todos. ¿Qué mejor que enseñarles antes de que se den este tipo de casos de agresiones o de acoso escolar y luego ya cuando salgan del, del colegio? Nadie se ríe de nadie pues podría ser el lema de hasta de un programa de televisión. Nadie <laughs> se ríe de nadie, que quiere decir mucho en contra del acoso escolar. Sí. Oye, pues te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y uh, también recordamos a tus alumnos del Lope de Vega en Ay, Carabanchel, sí. que sabemos que ahí se nos, se nos sigue y que algunos de tus ex compañeros en este caso pues lo están utilizando sí. de de ayuda como material de ayuda porque la verdad, estamos hablando de que es un, de que es un libro y bueno, es un cuaderno eh, pedagógico de ayuda para combatir el acoso escolar, sí. algo sin duda muy útil, nadie se ríe de nadie. Proyecto Fénix. Proyecto Fenis? ¿qué es exactamente el proyecto Fénix? Es el conjunto, el, sobre todo es cuando ya se trabaja en el aula, porque el libro tiene distintos capítulos, tiene uno de, que explica lo que es el acoso escolar, otro de, se llama superdocentes en el que te da una serie de pautas a ti como docente para poder trabajar y motivarte para trabajar en este sentido, y luego ya a partir de la escalera que hablábamos antes, eh, de cada peldaño del que hemos hablado hay una serie de actividades, y todo eso forma el proyecto Fénix, y Fénix es eh, la mascota que va guiando cada unidad, con cada unidad que trabajan, Fénix consigue una, una pluma de su cola, entonces al final es cuando resurge... Le, se le hace la cola entera, sí, ¿no? Sí, y queda muy mono. No quisiéramos terminar, bueno, pues sí, sin un reconocimiento, ¿no? ¿Crees que se valora la profesión de maestro, de pedagogo, que es la que está formando a la generación del futuro? ¿Está no. valorada en nuestra sociedad? No, no. Hay una gente que sí, pero en general tenemos muchas vacaciones y vivimos muy bien y solo sabemos hacer exámenes. No, pero eso no, es una no. falsa creencia. Por ¿no? supuesto, por supuesto. De hecho, eh, a mí me, aparte de reivindicar la figura como maestro, la maestra de educación infantil, de educación infantil de escuelas infantiles, además que no solo cambiamos pañales y coloreamos. Se hace una labor maravillosa que de hecho, si no, eh, la sociedad estaría muchísimo peor de como estamos. Y sería muy necesaria una reivindicación de la figura del maestro y de la maestra, en todas las etapas educativas, además. Pues hoy lo reivindicamos aquí sí. y queda aquí también nuestro, nuestro homenaje a todos, a todos los maestros. Nadie se ríe de nadie. Un libro de apoyo, de ayuda contra el acoso escolar de buboc.es. Pues gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Nada. Nosotros a ustedes agradecerles la atención, ahora les toca a ustedes, si quieren conocerlo, entran en la web bubo.es Nadie se ríe de nadie. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes.